Como director de dermatología del Hospital Regional de Málaga, queremos compartir algunos consejos para todos nuestros amigos que practican deporte. El principal es saber utilizar bien los fotoprotectores en las diferentes formas, en crema, en gel, porque a día de hoy hay una tecnología muy avanzada y que no tengamos el problema que teníamos antaño. Las cremas migraban, no entraban en los ojos, no irritaban y claro, así uno no podía jugar al fútbol ni hacer ningún deporte, ¿no? Es adecuado también elegir el momento del día. Sabemos que la máxima radiación en las horas centrales del día, es decir, hacer deporte a las 2, a las 3 de la tarde, es cuando vamos a sufrir, sobre todo en la época de verano, mayor radiación. Por lo tanto, en época de verano evitaremos esos extremos. Es adecuado al menos aplicarla 15 minutos antes, ¿eh? Antiguamente decíamos media hora antes, pero vemos que con unos 15 minutos es más que suficiente. El fotoprotector no es eterno, no es infinito, y la mayoría de ellos requieren que cada aproximadamente 2 horas se renueve la aplicación, es decir, que deberíamos de parar y volver a aplicarnos el fotoprotector. Cuando hacemos deporte, como es lógico, el cuerpo va a sudar porque es necesario para termorregular, es decir, para que la temperatura corporal permanezca estable y nos permita seguir haciendo deporte sin ningún problema. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que ese sudor va a humedecer zonas del cuerpo y que tenemos que tener especial cuidado en algunas de ellas. Los espacios interdigitales, es decir, entre los dedos de los pies. ¿Para qué? Para no favorecer que se forme lo que conocemos como pie de atleta, es decir, que no aparezcan infecciones, principalmente por hongos y también por bacterias. Otros pliegues, como son los inguinales o los axilares, principalmente, ¿por qué? Porque si no, se pueden dar lugar a irritaciones, a la aparición de eczema o a que también proliferen hongos y se puede provocar un intertrigo candidiásico, que no es más que la proliferación de un hongo, una levadura, la cándida, en las zonas de la ingle o de la axila. Y hay veces que hay algunos consejos muy básicos, pero que son adecuados para tener una depilación que no nos vaya a pasar factura. Facturas de diferentes tipos, ¿no? Porque si no me depilo de forma adecuada, pues consecuentemente después voy a tener irritaciones, después se me puede infectar la piel y claro, si tengo una infección, pues no voy a poder salir a correr, no voy a poder entrenar. Entonces, tener esos simples cuidados básicos nos puede ayudar. Si vamos a utilizar métodos depilatorios, pues como la cuchilla o las cremas, pues una ducha con un agua tibia, un agua tendiendo una temperatura de mayor calor que nos permita que se dilaten los poros y faciliten la depilación. Evitar el uso de irritantes después de que me he depilado. La depilación no deja de ser una agresión y por lo tanto evitar el uso de colonia o de algún irritante en la zona, que lo que me va a provocar es, como es lógico, que la piel esté más sensible. Y luego no olvidar que hay métodos que provocan una depilación permanente o casi definitiva, como son el láser y la luz pulsada, y que utilizados, como es lógico, de manera adecuada nos van a dar unos resultados muy buenos y vamos a evitar todos estos problemas. Bueno, amigos, espero que todos estos consejos os hayan sido útil. Que practiquéis deporte, pero eso sí, no os dejéis la piel en el intento.